Dicen que quien tarda en dar lo que promete, de lo prometido se arrepiente. Quizá por eso ya empezaron a alzar la voz los que se quedaron sin hueso. Para que usted asegure cartera en el próximo gabinete, escuche la doctísima opinión de nuestros atinados expertos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Espero que haya pasado un fin de semana tranquilo, porque ya ve que el lunes terminó soltándose esos demonios que ahora andan sueltos. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. ¿Qué dice tu doctísima opinión? Doctor Vicente Gálvez, bienvenidos, muy buenas noches. La verdad es que también hay celebraciones, ¿no? Hay cumpleaños, ya lo veremos ahora. Unos se enojan, unos festejan, lo vamos a platicar, pero arranquemos, si te parece bien, y a la gente en casa, con lo que sucedió este fin de semana. Le platicamos el viernes que se iba la presidenta electa Claudia Sheinbaum con el presidente en funciones Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca dentro de esta gira en la que fueron también en el tren transísmico. Pues bueno, tuvieron un evento de la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional allá en Oaxaca. Sí. Momento que aprovechó la virtual presidenta electa para anunciar que en cuanto le corresponda a ella y entre la nueva legislatura, van a darle trámite a esta iniciativa que ya tenía el presidente, que ya le había anunciado, de que la Guardia Nacional pase a ser por completo parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en presupuesto, en administración, en cuanto a sus mandos, todos ellos, excepto, digamos, dice la virtual presidenta electa, pues el primero, que es de ella, de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, que así será, por lo cual dice, como yo soy civil y soy la comandante, pues no será un asunto de militarización. Vamos a escuchar. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. ¿Qué te parece, Jaime Guerrero? Lo cual le cayó muy bien al presidente López Obrador, porque recordarás que esta fue una iniciativa original en su administración para que, dijo, no se corrompa la Guardia Nacional, que no quede en manos de otro García Luna, hay que protegerla, hay que blindarla, y a mí me parece que esto está muy bien. Y el asunto, digamos, que más recurrente para que no caiga en manos de un García Luna, es que nunca nombren a un García Luna. Sobre todo ahí, ¿no? Momento. No sé si será necesario llevar a la Guardia Nacional a la administración de la Sedena, pero el presidente dice, se mostró muy satisfecho, y si te parece, vemos en los términos en los que los dijo. Sí, o sea, lo que se busca desde el principio es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa. Así está en otros países. Y yo soy partidario de eso. Pues mira, ya terminamos, Jaime, a lo mejor, o estamos a punto de terminar una polémica, porque durante mucho tiempo tuvimos esta discusión de que se militarizaba el país, no se militarizaba. Correcto. Pues ya con esto que dicen tanto el presidente como Claudia, pues queda claro que ya no se entiende la militarización, y como lo dicen, si es por un mando civil, pues bueno, este país no se ha militarizado desde Manuel Ávila Camacho, que fue el último general que fue presidente de este país. Pero pasemos a otro tema que ya tenías tú. Te vi con ganas de cantar las mañanitas, Jaime. Oye, no, bueno, a mí lo que me gusta es el pastel. Sí. La verdad, yo siempre voy a un pastel en el que me invitan, porque uno nunca tiene que ir a donde no es invitado. Pero, ¿te parece? Vamos a ver las imágenes de cuál fue, digamos, la celebración de Claudia Sheinbaum. Te refieres a ella porque el día de hoy Claudia Sheinbaum cumplió 62 años y aprovecharon primero algunos vecinos de ahí mismo de Iztapalapa, donde tiene su casa de transición, a llevarle ahí una marimba, y también le llevaron un pastelito y algunos detallitos. Claro que después llegaron todos aquellos, y Claudia misma lo sabrá, a ver cuántos le llevaron regalo el año pasado y cuántos se aparecieron hoy. Hasta el gobernador de Veracruz agarró el coche y se vino aquí a felicitarla y hablar con ella en su casa de transición y a traerle un regalito. Le mandaron, ya te podrás imaginar, de todo.
mucha ropa. Nosotros no nos quisimos quedar atrás, Jaime Guerrero. Por supuesto. Y, ¿qué significa? A ver, cuéntanos, doctor Gálvez. Mira, ella tiene una gran colección de bastones de mando y le hemos preparado un bastón de mando más para esta colección, nada más que este trae su detallito, trae una libretita, mira, que es mi libretita, de mi primera libretita de pendientes, y un bolígrafo con gomita para que pueda apuntar ahí. Ojalá y le quepan algunos porque ya viene muy, muy llena de pendientes con todos los que ya le dejó Andrés Manuel López Obrador, iniciativas, encargados en el gabinete, otros que les den chambita. Ojalá y le quede espacio aquí en la libretita para poder escribir algo en sus pendientes. Oye, también nosotros le queremos ofrecer, ahora sí que le venimos presumiendo porque en la mañanera un, digamos, artista recurrente es Chicoché. Entonces, para que también, ya como presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum, pueda amenizar sus conferencias de prensa, pues le vamos a regalar un disco con los grandes éxitos de Chicoché. ¿Quién pompó? ¿Dónde te agarró el temblor? De Kenchón, ¿no? No, ya hay prácticamente todos los éxitos. Además viene con manual, Jaime Guerrero, porque el presidente siempre ha utilizado a Chicoché y la crisis, sí. Y sobre todo en la crisis de preguntas incómodas, en cuanto viene esa, pues sueltas el sonido de Chicoché y el video y ya todo el mundo pues se distrae en otra cosa. Trae el sustazo del negrazo. Yo no bailo con Juana. ¿Tú sabes por qué no baila con Juana? No, pero me quedaste en que me lo decías terminando el programa. Porque Juana tiene juanetes. Eso es lo que dice Chicoché. Excelente. Bueno. Continuando en esta línea de pensamiento, deja decirte que en la Colonia Agrícola Oriental, el Instituto de Formación Política de Morena organizó un debate callejero sobre la reforma al Poder Judicial. Ajá. Hasta ahí, pues todo bien, ¿no? El asunto es que la oradora principal, pues fue la ministra Lenia Batres, que fue a platicar su muy personal postura sobre esta reforma. Primero vamos a escuchar lo que dijo sobre la reforma y por qué dice ella que es muy necesaria y que esto traerá el fin de la corrupción en el Poder Judicial. Y no estoy hablando de temas penales porque no es mi especialidad, pero en temas penales permanentemente se lidera la gente con el argumento recurridísimo de que el Ministerio Público no integró bien la carpeta de investigación. ¡Oh, desechan los casos! Ahora, ¿qué problema hay con esto? Digo, claro que puede dar su opinión, pero no en un evento público y en un evento partidista. Porque supongamos que esta reforma termina impugnada y en la Suprema Corte, y si llega al Pleno, la ministra se va a tener que pronunciar. No, se va a tener que excusar porque públicamente ya ha fijado una postura sobre la reforma, entonces ya no podría ser imparcial al momento de analizar. Claro, no, y de hecho había algunos morenistas también ahí, legisladores, estaba Hamlet García, por ejemplo. Entonces, esto más bien se interpretó como un acto partidista. Es correcto. Más allá que fuera tratado como un foro de análisis, de reflexión sobre la reforma judicial. De hecho, estuvieron ahí trabajadores del Poder Judicial y prácticamente le expresaron con música de viento sus opiniones a la ministra Batres. Si te parece, mira, vamos a escuchar lo que ahí ocurrió. Bueno, pues afortunadamente se quedó en gritos y aspavientos y no llegaron a los golpes. No sé quién estaba más enojado, si los trabajadores del Poder Judicial o Noroña. ¿Quién, doctor Gálvez? No me toques ese vals, por favor, y menos se lo toques a Gerardo Fernández Noroña. Recordarán ustedes que cuando se hizo todo este proceso de la selección del candidato del movimiento Juntos Haremos Historia, se había dicho ya en esto que el presidente les llamó corcholatas, dijo, bueno, pues la corcholata que gane será el candidato presidencial, el segundo lugar será el coordinador de los senadores del movimiento, tercer lugar será el coordinador de los diputados del movimiento, que ese fue el lugar que finalmente tuvo Gerardo Fernández Noroña en creo que con un 5% de los votos o de la percepción, algo por el estilo. A partir de cuarto, quinto y sexto, les daban un lugar en el gabinete para que todos fueran felices y era su premio por haber participado. Pues bueno, a Fernández Noroña, como ya lo sabemos, no le dieron una diputación. Aunque él tenía el tercer lugar, pues no puede llegar a coordinar nada en Cámara de Diputados. A él le dieron una plurinominal de Morena en el Senado. Pero ahora está muy molesto porque dice, resulta que no soy yo el que va a coordinar a todos los senadores del movimiento y exige que se haga una encuesta y que sea la gente democráticamente la que decida si él
o Adán Augusto Adán López es el que va a coordinar a los senadores del movimiento. Se enojó mucho y lo hizo así en su transmisión. Mire. Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. No se vale hacer trampa en la discusión. ¿Y por qué Ricardo Monreal, que quedó en último, va a coordinar la Cámara de Diputados? Alguien explíqueme eso. Y entonces es un trato privilegiado para los compañeros que están afiliados a Morena. Y yo, que soy de Morena, y que soy del PT, y que soy del Verde, y que soy del Movimiento, y que soy del Pueblo, yo creo que se podría hacer una encuesta. Pero ya, dijo ya, que no rompe. No, ya le dio también su apapacho Claudia Sheinbaum. Dijo que es muy valioso para el Movimiento, aunque no dijo si pero le no iba a cumplir el nada. Deseo, ¿no? Y al gabinete, nada sí. De nada. Qué cosa. Pues bueno, es que así son las cosas, Jaime. No siempre uno obtiene... Ay, perdón, a ver, dispénsame, pero yo... ¿Cómo están? Doña Clemen, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, pues, siéntese. Pues ando bien sentida. ¿Por qué? No, porque, o sea, yo ahorita estaba yo escuchando de pura casualidad. Ya sabe que a mí no me gusta andar oyendo esas cosas, sabemos, pero estaba yo escuchando que este señor, ¿cómo se choroña? Bueno, lloroña. Gerardo Fernández. Es lloroña. Ese, que anda siempre llorando, ¿no? Muy molesto, que porque no le cumplieron, dice. No, a mí tampoco me han cumplido. O sea, no siempre le cumplen a una. ¿Qué te prometieron? ¿Quién no le cumplió? No, pues yo ni le quiero decir. ¿Tiene que ver con la producción de...? No, es una persona. Puedo decir la verdad, porque sí es de la política. De su partidazo. No, sí, pues ya ve. Él ya sabe muchas cosas. Pero mire, esta situación, yo también digo, bueno, ¿y por qué no se hace justicia por su mano? Si no le cumplen. ¿Verdad? Siempre es una solución que quita la atención, sí. Por lo menos. No, ya en serio, que se ponga a trabajar, ¿sí? Eso se lo digo. Porque a mí también me ha pasado y uno se siente feo. Pero uno, ¿qué es lo que hace? No, pues pero sí va a trabajar, Clemen, va a ser senador, va a ser legislador, pero él quería coordinar. Pero es que no se conforma con nada, o sea, ningún huevo le embona, ninguna sandía le acomoda, ¿no? O sea, que ya también se ponga a hacer sus cosas. Porque, todo quieres. O sea, la que sí cumplió hoy fue Claudia. ¡Ay! ¡Cumplió años! Sí, no. ¿Le mandaste algo de regalito? No, porque alguien cogió mi disco de Chicoche, ¿no lo han visto? Por ahí anda. Está muy disputado, ¿eh? Sí, la verdad es que... ¿Qué? Está en el disco de Noroña. Del disco de Chicoche. Nada más ya está. Llévame a cosas serias mejor, Jaime Guerrero, porque Clemen ya nos vino aquí a espantar. Yo sí voy a ir a trabajar, porque ya sabe que esos diputados no se pagan solos. Eso. Así que ya me voy. Muy bien. Búsquenme mi disco. Oye, la entrevista, no sé si fue más agradable que este momento con Clemen, del Nunca. Presidente con caricaturistas. De la jornada, nada más, ¿no? Sí, dio un grupo de caricaturistas que el presidente también siempre ha reconocido como afín, como parte incluso de su movimiento. Bueno, mira, ahí estuvieron departiendo en Palacio Nacional. Se veía pues muy cómodo el presidente, muy a gusto en esta reunión con caricaturistas. ¿No fue una entrevista ríspida y cuestionadora, Jaime Guerrero, y retadora? Fíjate que no la he visto en detalle, vi por ahí algunos fragmentos en las redes sociales. No sé si hubo rispidez o preguntas incómodas. Lo que sí dijo el presidente es algo como esto. O sea, no se puede hacer una transformación con los medios. No se puede hacer una transformación con los empresarios. Es muy difícil hacerla con las élites. Las transformaciones se hacen con el pueblo. Muy angustiado estabas, Jaime Guerrero, de que no le podías poner aguacatito a tu torta. Se a mi torta de jamón. El asunto, ¿sí? Ya Michoacán volverá a exportar aguacates y mangos a los Estados Unidos. Ajá. Porque llegaron ya a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, nombró a un nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es parte del acuerdo. Quitaron a quien estaba y van a poner a un civil, a Juan Carlos Oseguera. Van a tener mucho cuidado con estos inspectores de la parte fitosanitaria de los Estados Unidos para revisar los aguacates, Jaime Guerrero. Muy bien, pues qué bueno. Gracias, Vicente. Nos vemos mañana. Gracias a ti. Quédese con los protagonistas, si es tan amable. Nosotros lo vemos mañana para ver ahora a quién le festejamos algo.